les bendiga, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Damos la bienvenida a todos los que están aquí, a los que nos están viendo por internet, a nuestra amada Iglesia Evangélica Pentecostal, Las Acacias. Hoy es un día de fiesta y por eso vamos a leer el Salmo 118, versículo 24, que dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Es un día de fiesta porque es un día que apartamos para glorificar el nombre de Dios juntos como congregación. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Te damos gracias porque eres el Dios que nos hizo a tu imagen y semejanza. Te damos gracias porque enviaste a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros y salvarnos, perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí para alabar y glorificar tu nombre y para meditar en tu palabra. Bendícenos, Señor, y toma todos los elementos del culto que hacemos para ti. Bendice a los adoradores, a los músicos, a los que van a llevar tu palabra, Señor, para que sea de bendición y agradable a ti. Que tu Espíritu Santo unja, Señor, a cada uno de los que aquí estamos y que dirija todo este culto. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido seas tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a este lugar. Exaltamos tu nombre, Señor. Así Dios hemos venido, Dios hemos venido.
Exaltado seas, mi Rey. Eres poderoso. Eres grande. Señor Jesús, tú estás a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Te exaltamos. Bendecimos tu nombre, Rey. Eres poderoso. Santo eres, mi Dios. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estruendo su rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca estruendo su oh.
de recibir adoración, Señor, ante tu trono, trono de justicia, tu nombre exaltaré. Jesús.
Muchas bendiciones, amados hermanos. Vamos a tener nuestra oración congregacional unos por otros. Le voy a invitar que ponga su corazón allí en esta oración por la familia. Hay muchos necesitados, muchos que necesitan nuestras oraciones. Bendito sea tu nombre, Jesús. Padre, ponemos delante de ti nuestra familia. Señor, tú tienes la fuerza y el poder para transformar situaciones que están fuera de nuestro alcance, Dios. Tú has destinado esta casa como la casa del pastor. Tu palabra dice: Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Estamos aquí en este domingo, Dios, entendiendo en el Espíritu que tú eres nuestro pastor, Dios. Como pastor de la iglesia, Señor, tú haces tu obra maravillosa. Lo imposible, Señor, te lo entregamos hoy aquí. Las enfermedades que están atacando a nuestra familia, Dios. Enfermedades del corazón, de las arterias. Enfermedades, Señor, en nuestras partes blandas, hígado, riñones. Enfermedades, Señor, espirituales que atormentan y dividen a la familia. Hoy, en el nombre de Jesús, creemos que tú puedes hacer la obra, Dios. Creemos que tú rompes las cadenas de enfermedad, de peso, de trastorno y inquietud en el alma y en el espíritu por estas enfermedades, Dios. Padre, cubre nuestra casa, cubre nuestra familia, cubre, Señor, nuestras necesidades ahora. Por eso estamos aquí en tu casa, Señor, creyendo que eres un Dios que nos guía, que nos guarda, que nos fortalece, que nos orienta y que nos muestras el camino, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, traemos a nuestra familia delante de ti. Mira el hijo que está en el exterior, los hijos que se han ido de la casa, que están allí, Señor, en sus problemas, en situaciones profundas. Cúbrelos, Señor. Guárdales, Señor. Protégeles, Señor. Estamos aquí como iglesia, Señor, orando, intercediendo, pidiéndote, Señor, que haga la obra. Eres un Dios de familia, Dios. La iglesia es la familia, Dios. Sin familia, Señor, estamos vacíos y tristes, Dios. Tú no eres un Dios en la soledad. Eres un Dios de familia, un Dios que bendice a la familia, Dios. Bendícenos, Señor, y muéstranos el camino, Dios. Levante sus manos unos minutos allí y dígale: Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi luz y mi salvación. Hoy, Señor, estoy en tu casa entregándote las cargas, el peso que está sobre mí. Tú dices en tu palabra: echa vuestras cargas sobre mí, que yo tengo cuidado de ella. Señor, llévate la carga, Dios. El peso de mucho que está aquí, Señor. Puedo sentir el peso de muchos, Señor. El dolor en sus corazones, Dios. Llévatelo, Señor. Esta es tu iglesia, Señor, en donde venimos, Señor, a echar la carga. Tú eres el pastor que apacienta a tus ovejas, Dios.
El mundo está lleno de maldad. Y hay mucha maldad, hiriendo a tus hijos, trayendo angustia y tormento, Dios. Pero estás aquí, Dios. Siento tu presencia, trayendo paz, trayendo paz. Isa, cama, mamá, son y casa. Si cama, sanala, sí. Isa, tala, quisama, chítala, sí. Gracias, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de estar aquí, de estar en tu hogar, Señor. Tú eres grande, Dios. Tus ángeles están aquí. Abra sus labios, hermano, espontáneamente, unos minutos. Aprenda a sentir la presencia de Dios. Abra sus labios y diga: Señor, gracias, porque sé que estás aquí, porque sé si estás conmigo, ¿quién contra mí, Dios? Por eso te adoro y te bendigo, Dios, y te doy gracias, Señor, porque mis cargas han sido libres, mi peso ha caído y tu gloria ha descendido a este lugar, Dios. Veo los cielos abiertos y la gloria de Dios descendiendo en este lugar. Porque tú eres grande y poderoso, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alzaré, dígalo conmigo, alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará mi pies al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Jehová guardará mi vida, mi alma, mi casa, mi familia. Jehová guardará a Venezuela. Jehová guardará mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. Amén. No daremos gloria a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios.
Aleluya, aleluya. No daremos gloria a ningún otro. Este es el tiempo que nos disponemos para seguir dando alabanza, dando gloria, dando nuestra adoración a nuestro Dios. Y lo hacemos por medio de nuestras ofrendas, diezmos y promesas que hayamos hecho. Le invito a ir a la palabra de Dios, Primera de Crónicas, capítulo 17 y el verso 29. Dice la palabra de la siguiente manera: da a Jehová la honra debida a su nombre, trae ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Aleluya. Señor, te damos gracias. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, porque hasta hoy, Señor, has estado presente en nuestras vidas, siendo propicio a la necesidad. Señor, en el nombre de Jesús, permite que lo que hoy, Señor, vamos a entregar pueda ser, Señor, utilizado para la extensión de tu reino, para bendecir a muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Ofrendemos con alegría y sencillez de corazón. Dios le bendiga. De la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. Impacto en la muerte y resucitó. Impacto.
gloria, su gloria impresionante. Su gloria es impactante. El Ministerio Infantil te invita a participar en el taller Hablemos del Autismo, dictado por la licenciada Eliana Gómez de Cabeza, el sábado 15 de octubre, en horario comprendido de 9 a.m. a 12 del mediodía en el Templo de la Iglesia. Para mayor información, llamar al 0426-715-9021 o 0212-213-7051 o a través del correo electrónico ministerioinfantiliepla@gmail.com. Hay fiesta, todo el mundo celebra, celebra su amor y su grandeza. Let's keep on dancing, fuerte con estilo. Let's keep on praising, ahora grita conmigo. Hay fiesta, todo el mundo celebra su amor, celebra su amor y su grandeza. Let's keep on dancing, fuerte con estilo. Impactante lo que el Señor Jesús está haciendo en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Por eso hay grande gozo en nuestra alma hoy. Cantamos el himno en esta mañana. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús con
Sentarse. Unas cuantas palabras antes de entrar en sí, en la enseñanza de hoy y el tiempo que tenemos de adoración al Señor antes de la palabra. Siendo que la marcha es el miércoles, para ustedes que están involucrados en la escuela de oración, no habrá escuela de oración este miércoles para que no coluda con la marcha y los que van a asistir allá. Les invitamos a todos a participar en la marcha. Ha sido muy bien promocionado en toda Venezuela. Hugo Díaz ha hecho una labor con todo su equipo y queremos apoyar este esfuerzo, que es un esfuerzo del mundo de Dios, de la gente de Dios. Y creemos que va a ser una bendición para muchos. Ustedes notarán que El himno especial de Leonardo y de la esposa de Pedro ya dieron toda la predicación de la palabra, ¿no? No hay que predicar más nada. Fue impactantísimo, bellísimo, gracias. Totalmente distinto, pero un mensaje completo de la obra del Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios por ello. También notarán que uno tiene tantos cambios especiales en la adoración y después de una pieza especial, después vamos a un himno. Los himnos tienen su razón de ser también. Nos conectan uno y otro con la historia de la música y del cántico y de los himnos de la iglesia del siglo actual, del siglo XX, del siglo XIX, y algunas veces hemos cantado himnos que nos llevan al siglo XVIII y al siglo XVII, para que siempre sepamos que somos una iglesia de ya de 20 siglos de existencia, de crecimiento y de desarrollo a lo largo del planeta. Y algún día, cuando todos hayan recibido la palabra, Él se manifestará y le veremos a Él como Él es. Y estaremos en su presencia para siempre. Un nuevo cielo, una nueva tierra. Eso es maravilloso.
Vamos a cantar los dos coros que, y nos preparamos para la palabra, diré algunas palabras y abrámonos a la acción del Espíritu Santo mientras que estamos adorando al Señor. Espíritu del Trino Dios. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí, Espíritu del
Levanten sus manos. Venga, Espíritu Santo, sobre todos nosotros hoy. Glorifícate en nuestro medio. El que ha venido buscándote, te encuentre hoy. El que ha venido con hambre y sed de la justicia de Dios en su vida, sea perdonado de su pecado, creyendo en lo que tú hiciste por él en la cruz. No tiene nada que hacer sino humildemente reconocerte como su Salvador. Y confiar en ti. Ser hecho hijo de Dios. Si esa es tu condición hoy y has venido buscando, repite conmigo esta expresión de fe. Señor, vengo a ti. Estoy buscándote. Venga a mi vida. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. Gracias por el perdón de mi pecado, de estar lejos de ti. Ven a hacer presencia en mi vida, a darme paz. Gracias, Señor. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Créalo, eres un hijo de Dios. Eres de Él. Algunos de ustedes han venido profundamente atribulados. Atados. Agobiados. Oprimidos. Y tomó autoridad sobre Él. Cualquier espíritu inmundo que te oprime a ti en esta mañana. Y te ordeno, espíritu inmundo, que sueltes, desaparezcas y te vayas de la vida de aquel o de aquella a quien tú oprimes en este momento. Te ordeno que te apartes. Deshago toda obra de maldad hecha sobre la vida de aquella persona que está aquí. Deshago toda obra de maldad. Y pongo en libertad a la persona a quien tú has oprimido, Satanás. En el nombre todopoderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Lo hago en el nombre todopoderoso de Jesús y por la sangre de Cristo. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Aleluya. Alabe al Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor.
Te alabamos, Señor. Te alabamos. Oh, la gloria.
pueden sentarse. Voy a dar la enseñanza y después vamos a seguir alabando, por si acaso. Después de la enseñanza. Se fue el culto. Y se fue el tiempo entre los cultos. Yo no sé si ustedes han notado algo que ocurre cuando hay una presencia tan increíble del Espíritu Santo. Empezamos a levantar las manos. En otro momento el aplauso es interminable. No es un aplauso porque es bonito lo que cantó la persona en el nombre del Señor, sino que es un aplauso del Espíritu. Y como dice David en un salmo, pueblos todos, batid las manos. ¿Y por qué? Porque nace del Espíritu, todo cuerpo se involucra. Yo estaba en culto, la gente se pone vamos a decirlo bíblicamente, a danzar en el Espíritu. Porque si digo bailar en el Espíritu, parece que nos lleva a otro escenario. Pero la gente dice danzar en el Espíritu como para ubicarlo dentro del sentido del culto. Gente que danza, eso ha pasado aquí en la iglesia varias veces. Yo me acuerdo cuando yo era muy jovencito, fui a la iglesia donde asistía mi abuelita con mi abuelo. Y mi abuelita se ponía en el pasillo a danzar por todos los pasillos a sus 85 años de edad. Andaba danzando por... No se sorprendan si usted empiece a danzar y... Y van a decir, está loca, está loco. Pero si es en el Espíritu, no es lo que era. Es el Nancy. Yo creo que Nancy, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, se puso a danzar por todo lo que era el altar de esa iglesia. Bien, hay muchas cosas que ocurren, que involucran todo el ser que es tomado por el Espíritu. Alguna vez es un llanto incontenible. Alguna vez es una risa incontenible. Tantas cosas que ocurren con la acción del Espíritu Santo. Ahora yo soy, como mis abuelos eran suecos, entonces nosotros somos un poquito más secos y se nos hace un poquito más difícil de involucrarnos. Pero a mí me alegra cuando ocurre. Una vez me ocurrió, yo estaba en la ciudad de Washington manejando hacia un psiquiátrico donde yo tenía que hacer un trabajo en un psiquiátrico. Y de repente estaba alabando al Señor y me puse a llorar y a llorar y a llorar y tuve que arrimar el carro hacia un lado de la carretera y parar el carro y a llorar en el Espíritu. Llorar en el Espíritu, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, batir la mano en el Espíritu, bailar en el Espíritu, saltar en el Espíritu, pero que sea del Espíritu. Y es del Espíritu. Bien, muy bien, ya les di otra lección sobre la cosa del Espíritu Santo, rapidito. Para que sepa que es bíblico. Algo dice, eso no es bíblico. Pero es bíblico. Es bíblico. Y es bello cuando ocurre, como dice Pablo al final del capítulo 14, decentemente y con orden. Todas las cosas del Espíritu se pueden hacer decentemente y sin un desorden. Pero las iglesias, como más solemnes, decían, hablar en lenguas es ser indecente y desordenado. Entonces apagaron las lenguas. Pero Pablo dijo, no impidáis las lenguas. Que hagamos las cosas ordenadamente. Entonces todo el mundo lo puede entender y lo puede ubicar mentalmente. Así que bueno, yo les dije que iba a empezar ahora retrocediendo a donde habíamos empezado en las enseñanzas sobre el Espíritu Santo, a ser más específico en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Recuerden que yo lo dije el domingo pasado, y eso lo vamos a empezar a hacer hoy. Pero vamos a ir ubicarnos. Las profecías del Antiguo Testamento nos llevan a la plenitud del Espíritu Santo, particularmente la profecía de Joel en el capítulo 2. Léanlo, ¿ok? Derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y Pedro, en su primer discurso o prédica, habla de eso. Es un número uno. Jesús dijo, quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido. Pero vámonos al detalle, porque es muy importante el detalle. Hechos 1, versículos 7 y 8. Venga la pantalla. Y les dijo
Jesús, esto fue antes del derramamiento, sino Él está preparando a la iglesia para, preparando a los que estaban en el aposento alto. No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos le preguntan, ¿y cuándo vas a establecer tu reino? ¿Y cuándo vas a volver? Y eso es que nadie lo sabe sino el Padre. Por eso hay que tener mucho cuidado con todo lo que se dice en todas las predicaciones por la radio, la tele. ¡Ya viene Cristo! Y lo tienen todo calculado. Ya viene por esto y por lo otro y tal. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a leerlo una vez más. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ese es Jesús. Usted puede decir, pareciese que hay muchas profecías que se están cumpliendo, pero por favor no le ponga el año y el lugar. Y no lo haga porque usted mismo se va a poner angustiado. La gente, ya viene Cristo, bla, 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 tenemos que hacer esto y esto y esto. Y empiezan con una angustia y angustian a todos los demás. Haz tu vida y obedece al Señor en tu vida. Y si hay un terremoto, hay un terremoto. Si hay aguas que suben con lo que está sucediendo, sucede. ¿Por qué? Porque el hombre ha destruido el planeta Tierra. Y entonces las glaciales se están derritiendo. Todo eso es producto de la obra misma del hombre, que ha hecho tanto daño en la creación. Pero eso es otro tema. Ok, entonces, no sabemos cuándo. Pareciese, pero mire, cuando mi papá era pequeño, de 10 años de edad, 15, y había la Primera Guerra Mundial, y después Mussolini, y después Hitler, ese es el anticristo y ya viene Cristo. Pero ha pasado un siglo. Y eso lo mismo ocurrió en 20 siglos. Pareciera que estuviésemos cerca, porque todo el mundo sabe todo a través de las redes sociales, de la televisión, todos los medios. Todo el mundo sabe cosas, entonces hay más angustia. Pero bueno, es el todo. Sigamos. Okay. Simplemente es un tip. No se deje en la calle, diríamos, psicosear demasiado. ¿Me entienden lo que quiero decir con eso? Tranquilo, hermano, yo sé que el Señor viene. Pero ¿cuándo viene? No sabemos. El predicador dijo esto. Sí, está bien que lo haya dicho, pero nadie sabe. Eso solamente está en la potestad del Padre. Ni Jesús sabía cuándo Él iba a volver. ¿Okay? Y Él lo dijo, yo no lo sé. Eso es potestad del Padre. Ok, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué el poder? Para decir, ay, yo hablo en lenguas, yo hago sanidades, yo hago esto. No. ¿Me seréis qué? Testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta qué? Los confines de la tierra. Es en este siglo pasado en que todas las naciones podrían tener en la mano de ellos una Biblia o predicadores del Evangelio. Solamente ahora, pero hasta los confines de la tierra. Así que el Espíritu Santo es un espíritu de misiones, es un espíritu misionero. Y eso hay que entenderlo. Por eso usted recibe la llenura del Espíritu Santo y usted dice, el Señor me está enviando a. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un Espíritu Santo misionero. Te envía, nos envía. Pero a cada uno nos envía para cumplir el propósito que Él tiene con la vida de uno. Es un envío.
En ese sentido somos apóstoles, porque la palabra apóstol simplemente quiere decir enviado. Y nuestra palabra en latino es misión, en griego es apóstol. La gente es enviada a cumplir la visión que Dios les ha dado en la vida. Entonces, todos somos apóstoles, A minúscula. O sea, todos somos gente de misión. Y por eso, el Señor, yo tengo una cosa por los presos en las cárceles. Eso, ¿te está diciendo algo? No, pero eso le toca a otro. No, si tú tienes una cosa por los presos en las cárceles, oye la cosa y empieza a ver cómo lo vas a hacer. Porque si no empieza por ahí, no vas a llegar a hacer otras cosas. ¿Ok? Tu cosa es el mover del Espíritu que te está diciendo, mira, busca la forma de ir a ver a los presos. ¿Pero cuál cárcel? Bueno, no importa, ve a una cárcel. Empieza a cumplir tu razón. No, lo mío es los hospitales. Bueno, entonces. Ay, que a mí me da miedo entrar a los hospitales. Aprende a quitarte porque lo tuyo es los hospitales. Lo mío es Santa Elena de Guairén. Por alguna razón yo tengo que llegar a Santa Elena de Guairén. No, lo mío es París. Ah, no, eso sí. Eso sí, con gusto. El Señor me dijo que me iba a enviar, es como una hermanita que era una tronco y secretaria en uno de los grandes petroleras de Venezuela, y el Señor le dijo que su novio le esperaba en Jerusalén. Y ella vendió todo y estaba esperando que el novio apareciera para llevárselo a Jerusalén. Porque su misión era Jerusalén con aquel hombre que no la conocía. Entonces, entonces uno tiene que buscar ayuda a ver si tiene el consejo apropiado. El Espíritu Santo es un Espíritu Santo misionero. Ahora no tiene que ser allá. El Espíritu Santo me está enviando a X lugar en Caracas, o a X obra en Caracas, o a... Yo me acuerdo cuando yo empecé, lo mío era drogas y fundé el Hogar Vida Nueva, mientras que a la par estaba la hermana Elda Liscano abriendo los hogares Mi Refugio para los niños que no tenían hogares. Y a la par se abrían las obras en las cárceles. Todo eso sucedió en el siglo, en la década del 70, en aquel tiempo. Envíos, pero después el Señor delegué lo de las drogas por 40 años y me encontré aquí con esta otra cosa que se llama el copastoreo de las acacias. Inesperado, no deseado, no buscado. Pero obedecí. Okay, eso es otra cosa. El Espíritu Santo es un espíritu que te puede enviar a Caracas, a Estado Miranda, a Samaria, vamos a decir Estado Bolívar, vamos a inventar algo, y a los confines de la tierra, cualquier otro lugar en el mundo entero. Okay. ¿Les dio poder para hacer qué? Testimonio o testigo, la palabra es mártir. No quiere decir necesariamente morir por Cristo. La palabra testigo es mártir. Una persona enviada para servirle como un testimonio en los lugares increíbles del mundo. ¿Okay? Antes era Alaska. Alaska estaba ya al fin del mundo. Ya no es el fin del mundo. Pero a mí no me gustaría ser enviado a Alaska. ¿Ok? Bien, ya he recorrido eso para ser testigos y versículo 8, ¿eso era? Ok, y hasta lo último de la tierra. Muy bien, entonces a partir de allí nos encontramos, voy a tratar de seguir lo que yo escribo aquí. Muy bien, entonces la misión para cumplir, la misión de Cristo en su sentido más amplio de la palabra. Fíjense la misión de Cristo.
Lo leemos una vez más. Lucas 4, por favor. Lucas 4. Y el Espíritu Santo, este es Jesús que está en la sinagoga y está cumpliendo la profecía de Isaías y está diciendo cuál es la misión de Él, y como Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, obviamente nos encontramos en esa misión de Él, su razón de ser de Él. Lo leemos, ya lo hemos visto, pero estoy llegando para llegar a los dones. El Espíritu, todo en voz alta, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar que buenas nuevas a quién. Ok. ¿Quiénes son los pobres? Hay toda clase de pobres hoy día, la parte económica, paupérrima, emocionalmente, espiritualmente, lo que sea. Hay toda clase de pobreza en la vida. Claro, para el que vive en, porque no tiene nada, para él eso es extrema pobreza. Pero hay algunos que lo tienen todo, pero son terriblemente pobres espiritualmente hablando, y hay otros que son muy pobres a nivel emocional y necesitan mucha ayuda, y hay otros que simplemente están perdidos, lejos de Dios, y son pobres porque no tienen nada espiritualmente ni esperanza para el futuro. Eso es lo peor, porque si no tienen al único que les da esperanza, simplemente acaban con esta vida y vivirán eternamente lejos de Dios. Y hay que entender que eso es un... Yo puedo tenerlo todo aquí y no tener nada, porque esto es pasajero, esto se acaba. Pero ¿dónde voy a pasar yo la eternidad? Yo podría tener la plenitud de Dios y ser rico espiritualmente hablando y saber que tengo la plenitud de Dios. Y sobre todo reinaré con Él por toda la eternidad. Así que esta vida es poca cosa, 70, 80, 90 años, pero la eternidad, reinando con Él, viviendo con Él para siempre, es otra cosa. Pero como alguna gente no cree que hay una eternidad, sino que todo acaba aquí, entonces que lo quieren todo acá por unos 70 años. Y hacen todo por todo lo que pueden para tener algo acá. No importa lo que haga. El fin, tener todo lo que puedo. Puedo hacer lo que me da la gana y voy a hacer lo que me da la gana para tener todo. Y se mueren como la reina Victoria, que tenía el mundo entero como la gran el gran imperio de Inglaterra, el Reino Unido. Y al final dice, les doy la mitad de mi imperio por una media horita más de vida. Pero se murió. Ok, entonces, misión, ok. Me ha ungido a los pobres, me fui. ¿Me ha enviado a qué? Quizás lo suyo es sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, toda clase de cautiverio, a darle vista a los ciegos, toda clase de situaciones físicas, orgánicas en la gente, a poner en libertad a los cautivos espiritualmente, toda clase de cautiverio espiritual, a predicar que el año agradable del Señor, la salvación, que si estás en Cristo, estás viviendo una nueva era en tu vida. Lo viejo pasó, hay un corte, ahora estás viviendo en el año agradable de Dios porque le has recibido a Él. Aleluya. Entonces puedes vivir, y esa es tu misión. Allí vas a encontrar tu misión si lo quieres entender. Algo de eso. Ok, seguimos, la misión de Cristo. Muy bien, entonces venimos con eso a los dones espirituales. 1 Corintios 12, 4 al 7. 12, 4 al 7. Recibieron el Espíritu Santo, recibes el don, recibes la persona, el bautismo del Espíritu Santo y estás en la iglesia, bautizado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu.
y recibe, la iglesia recibe dones del Espíritu Santo y los reparte como Él quiere a la iglesia. Entonces, ¿cuáles son? En la lista de Pablo, en 1 Corintios, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué? Es el mismo. Seguimos. Y hay diversidad, eso lo hablamos, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para previos. Es el conjunto de los dones en toda la iglesia que le da provecho a todos. Una persona sana, y Dios lo usa sanando a un enfermo, pero Dios usa al otro dando una palabra, pero Dios usa al otro con el don de fe, Dios usa al otro con un mensaje en lenguas, Dios usa al otro con un mensaje de sabiduría. El conjunto es para el provecho común. Ay, Dios me usa. Yo soy más que tú espiritualmente. Y se creen. Hay algunos que Dios les llena y se sienten que ya llegaron al cielo y son superiores espiritualmente a los demás. Y ahí es donde viene una de las lecciones del fruto del Espíritu. Cuidado, sé humilde, porque Dios nos da a cada uno para el provecho de todos. Soy parte de un cuerpo. Seguimos, por favor. Versículo 7. Seguimos después del versículo 7, por favor. Porque a este he estado por el Espíritu, ¿qué? Palabra de sabiduría. Al otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Seguimos. A otro, fe por el mismo Espíritu. Otros dones de sanidades. Por el mismo Espíritu. Y al otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Y a otro, géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todo esto lo hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él que quiere. Okay. Es que yo quiero el don, la palabra de sabiduría, me suena más. Eso es como en el cuerpo suyo y en el cuerpo mío, hay las cosas que son bonitas y las cosas que no son tan bonitas. Y a algunos que nos gusta lo bonito y no me quedo con lo feo. Pero si no fuera por el colédoco en el cuerpo suyo, ¿y de qué es el colédoco? Es la conexión entre la vesícula y el páncreas, por donde las piedritas que se vuelven arenilla podrían pasar al páncreas, pero el colédoco lo detiene. Porque si pasan por allí al páncreas, vas a tener una crisis pancreática que te puede liquidar. Así que aunque usted no dice colédoco, a mí me parece más bonito el rostro, la cara. Si no fuera por colédoco, que te parece algo extraño, usted podría estar muerto aquí. Señor, dele gracias por mi colédoco. Podría nombrar otra parte del cuerpo, pero no necesito hacerlo. Entonces, algunos no quieren este don, pero es el don que Dios les dio, porque es para el bien común. ¿Okay? Entonces, Dios lo reparte soberanamente en la vida, porque somos un cuerpo, porque nos va a usar a todos, o nos usa a todos, soberanamente en el lugar donde. Claro, hay algunos que en el desarrollo de su vida espiritual, Dios lo puede usar en este, pero también lo puede usar en otro. Pero eso depende de que sepas usar lo que Dios te da para que te pueda bendecir, etc. Pero seguimos. Okay. Entonces, hoy quedé
Okay. Okay. Primera de Corintios 12, me dan un tiquitiquitico. 12:31. Primera de Corintios 12:31. Okay. Ahora Pablo termina el capítulo 12 diciendo esto: procurad pues los dones mejores. Hasta allí. Porque cuando dice muestro un camino aún más excelente, va a introducirnos al capítulo 13, que es el capítulo sobre el amor. Porque si no hay amor, nada de lo demás sirve. ¿Ok? Ese es el camino mejor. Ese es como un sándwich. Tú tienes un pedazo de sándwich aquí y otro acá. Mayonesa por aquí, queso por aquí, jamón. Pero aquí le metes lo sabroso. Esto que está entre los dos y uno de los dos pedazos de sándwich, eso es lo más importante. En el sándwich de los dones y de todas las demás cosas, lo que tiene que haber allí es amor. Si no hay amor, todo lo demás se vuelve como arena en la boca, una sequedad. Si no hay amor entre los hermanos, y si usted no tiene amor, procure que el Señor le dé amor por el no deseable, el amor por la ancianita, el amor por. Fíjense, ayer nos dieron, el sábado Ileana nos va a dar del autismo. Cuando no se sabía nada del autismo, el niñito en la clase de la escuela era un malcriado. Pero ahora que se conoce sobre el problema del autismo, uno entiende que ese niño no es un malcriado, sino que es un niño que necesita ayuda. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el amor es lo que hace que todo lo demás funcione en el cuerpo de Cristo. Y si no sabes amar, pide al Señor que te madure en la fe cristiana. Que madures. Y eso, ¿cómo te va a moderar? Te mete un aprieto y dice, no voy a reaccionar como siempre. Con una mala crianza vocal, con mi lengua. No, ya va. Voy a hablar bien con esta persona. Se aprende a amar, porque es una acción. Volvemos, sin embargo, procurar los mejores dones. ¿Qué significa eso? No es que un don sea mejor que el otro, cualitativamente, este es bueno y este es malo, sino que él, cuando él está hablando allí acerca de las lenguas, y específicamente, o el discernimiento, eso hay que, mejor es los dones que se, los mejores dones son los que en público no crean un problema, sino gloria a Dios. Por ejemplo, una palabra de Dios de sabiduría es una palabra que se entiende, la gente entendió la palabra. Pero si yo me pongo de pie y solito empiezo a hablar en lenguas aquí en la iglesia, ¿qué pasa? La gente se queda, bueno, no entendí nada, ¿qué pasó allí? El don de lenguas como un mensaje en la iglesia, tiene que tener la interpretación. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber una persona que Dios usa con la interpretación del mensaje en lenguas. Y los hay. Pero si yo voy a dar un mensaje solito aquí a toda la iglesia en lenguas, yo tengo que saber de alguna manera que Dios tiene la persona que va a dar la interpretación también como una gracia de Dios, porque el intérprete no es que entiende ese idioma, sino que Dios le da la inspiración para dar la interpretación del mensaje en lenguas. No sé si me hice entender. No es que el don de lenguas sea malo, sino que tiene que poderse entender y comprender, porque la gente en la iglesia quiere saber qué es lo que está diciendo Dios con la palabra en el culto. Y también tengo que tener cuidado que si yo estoy dando un mensaje, yo tengo que hacerlo en que la atención no venga sobre mi persona,
sino sobre la palabra. Entonces, las lenguas y los dones no pueden traer la atención a mi persona. Porque entonces el que se glorifica es uno. Oye, qué interesante el mensaje que tú diste. Eso no fue un mensaje tuyo. Eso fue del Espíritu Santo para la iglesia. ¿Okay? Entonces necesito estar en un contexto en que la atención no venga sobre mí. En que la gente ni pueda decir, ¿quién dio el mensaje en lengua? No sé, pero fue un tronco de mensaje del Espíritu Santo para la iglesia. Pero si lo doy en la iglesia, yo necesito saber que en la iglesia Dios usa a alguien con el don de la interpretación. ¿Estamos bien? Estoy como limpiando el escenario. Las cosas que quedan por ahí en las dudas, en la mente. Ahora, si todo el mundo está aquí adorando al Señor, yo puedo estar aquí quietico orando en lenguas, porque no estoy dando un mensaje a la iglesia, yo estoy orándole al Señor en lenguas. Entonces, por ejemplo, perdonen que lo haga así, perdonen, porque no estoy tratando de hacer otra cosa, yo estoy aquí orando y yo puedo... Y estoy aquí orándole al Señor. Y nadie tiene que saber nada, porque es mi oración con el Señor en privado. Y no estoy atrayendo la atención a mi persona. Porque si yo traigo la atención a mi persona, el mensaje pierde su poder, porque la gente se fija en la persona y no en el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, ahí está, eso es lo que significa mejores dones. Lo que se hace en público tiene que ser entendible. La profecía, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. Lo que el Señor, wow, me dice, gloria al Señor. Un milagro que Dios haga. ¿Okay? Dones del Espíritu. Ahora, Pablo dijo, fíjense lo que Pablo dijo, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Yo quiero que todos oren en lenguas. Increíble. Ahí está, no tengo, a ver el versículo para que me lo crean. Ok. 1 Corintios 14, versículo 5. 1 Corintios 14, versículo 5. Pero yo quisiera que todos vosotros que hablaseis en lenguas, pero, más que profeticéis, en el culto que den palabra de Dios, que todos puedan entender. Pero yo quiero que todos, ¿qué? Hablen en lenguas. A ver, pero más que profetizar, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba, ¿qué? Edificación. Si hay un mensaje en lenguas y hay interpretación, no hay problema, porque ahí se entendió lo que el Espíritu Santo está diciendo. Ok, ahora, 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, ¿qué? Ah, entonces, no, si el apóstol Pablo habla en lenguas más que todos ustedes, no está diciendo que hay algo raro con las lenguas, sino que está diciendo que en su vida privada, cuando está orando en su vida privada, las lenguas fluyen. Porque el Espíritu, porque las lenguas son el lenguaje del Espíritu y está edificando el ser interior de la persona. El Espíritu Santo en mí está orando, y si es un media hora, 5 minutos, pero se fortalece el ser interior, porque es el Espíritu Santo, no soy yo que estoy hablando con un idioma que yo entiendo, es el Espíritu Santo que está llenando mi vida, fortaleciendo mi vida interna, está llenando mi vida interna, y hablo en mi oración en español, y hablo en mi oración en lenguas, y
Y wow, me gozo en el Espíritu. Y de repente el Señor me da una revelación mientras que estoy orando en lenguas. Y me veo, mire lo que el Señor me dijo, lo que el Señor me mostró. Me dijo, en la calle tal y tal hay una persona que está enferma, debe salir para allá y orar por esa persona que está allá. Entonces lo pongo en mi agenda, quizás el Señor, quizás una palabra del Espíritu. O me está diciendo, el mensaje de hoy en la iglesia va a venir de este texto y el Espíritu Santo me está fortaleciendo, me está enseñando, me está guiando, me está dando su palabra. Entonces Él dice, yo quiero que todos ustedes oren más que yo oro muchísimo en lenguas. Pero algunos de ustedes dicen, yo ni he empezado a orar en lengua. Bueno, empiece, disfrútelo. No se está volviendo loco, nada, me da miedo, no va a ser un idioma que tú no conoces. De repente hablas en chino, de repente hablas en idioma de Mongolia, qué sé yo, o un lenguaje angelical, porque no es un idioma terrenal. Me están viendo así con ojo de huevo frito. ¿Eh? O le gustan las cosas. ¿Ah? El Señor lo que quiere es bendecirle a usted, llenarle a usted, fortalecerle a usted, darle un lugar a usted y que los idiomas. Okay. El problema es que hay unas enseñanzas por ahí, no voy a mencionar los nombres, que dicen los dones milagrosos solamente eran para el tiempo y cesaron cuando los apóstoles. Bueno, pero yo tengo ahí registrado en la Biblia que no solamente eran los apóstoles que oraban en lenguas y hacían los milagros. Estaban Ananías, Ágabo, estaban las iglesias como Éfeso, estaban una infinidad de personas que aparecen ahí que no eran los apóstoles, los doce apóstoles. Dice, cuando lo perfecto haya venido, pero lo perfecto es Cristo y no ha venido todavía. Y yo lo veré a Él cara a cara cuando yo le vea a Él. Mientras tanto, tengo todo lo demás. Lo perfecto tampoco son las Escrituras, porque las Escrituras no existían en el tiempo de Pablo. Solamente la carta que él escribía y escribían a otro. Entonces la gente le ha metido a uno ciertas teorías para satisfacer el hecho de que no creen en los dones del Espíritu Santo. Pero mire, si hay 800 millones de personas cristianas que hoy día oran en lenguas y alaban en lenguas, entre los pentecostales, los protestantes, los católicos, los ortodoxos, han recibido el bautismo del Espíritu Santo y hay dones del Espíritu Santo que se manifiestan en ellos. Usted me va a decir que todos estamos locos. Hay 800 millones de locos que hablan en lenguas y que hacen milagros y que oran por los enfermos. Entonces hay 800 millones que necesitan encontrar un hospital psiquiátrico. Entonces la lógica no te lleva a eso. Las escrituras no te llevan a eso. Las lenguas llenan. Ahora, ¿para qué me sirve? Dios quiere, ¿para qué sirve? Bueno, Dios quiere, por las lenguas, Dios le da un mensaje a alguien. En la iglesia, un mensaje en lenguas para la iglesia con su debida interpretación le da un mensaje a la congregación. O puede ser un mensaje para las iglesias de Caracas. O puede ser un mensaje para la nación de Caracas, de Venezuela. Dios usa las lenguas con la interpretación, nos despierta y nos dice, Dios le quiere decir algo a la iglesia, esperemos la interpretación, porque la palabra va a ser poderosa en el Espíritu Santo para alguien, para algunos, para la congregación, para la iglesia y para la iglesia de Cristo. Eso depende del tiempo del Señor y quien Él la quiere usar. El Espíritu Santo da. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Aquí cierro. Recibieron, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron ¿a qué? A orar en lenguas. ¿Y cuál fue el beneficio en ese momento de ese mensaje en lenguas? Que la gente que venía de otros pueblos, de toda Asia Menor, que no sabían el idioma, oyen
el mensaje de la salvación a través del mensaje en lenguas en su propio idioma, porque el Espíritu Santo le daba a uno de estos 120 el mensaje en lenguas directamente al que venía de Grecia, directamente al que venía, y ahí está la lista, los 14, los 15 pueblos de donde venía la gente, y la gente que era humilde dice, que este me está hablando de Dios en mi idioma. Lo que no querían de creer, les decían que estaban borrachos. ¿Okay? Porque siempre es lo que no quieren creer. Samuel se volvió loco, estoy hablando de los dioses. ¿Por qué puede haber, oye, alguien de ustedes podría estar aquí? Está bien, estoy aquí cortésmente esperando que Samuel termine de hablar acerca del don de lengua e interpretación, pero está loco. ¿Pero por qué sí? Puede ser que sí, porque todavía hay un espíritu de incredulidad, porque creer en eso, querer el Espíritu Santo, también es arrodillarse y alabar al Señor y rendirle su vida al Señor y saber que el Señor le quiere salvar y darle la vida eterna y llenarle del Espíritu para que pueda hacer las obras de Dios. Y para, como dice Pablo en Romanos 6, para que su vida sea un instrumento de justicia. Justicia de toda clase, justicia espiritual, justicia moral, justicia económica, justicia. Dios nos da esta vida para que seamos hombres y mujeres como usados por Él como instrumentos de la justicia de Dios en un mundo que necesita la bondad y la misericordia y la gracia de Dios. Todos de pie, por favor. ¡Oh, la gloria! ¡Oh, el coro que has presentado! ¡Vámonos!
Espíritu Santo, necesitamos que tu presencia inunde nuestras vidas. Necesitamos ser llenos de ti. Necesitamos ser guiados por ti, enviados cada uno de nosotros conforme a tu propósito. Nunca queremos tocar tu gloria, Señor. Queremos hacerlo con corazón humilde para ti. Necesitamos la fuerza para testificar que tú resucitaste y nos salvas, Señor. Necesitamos a tu Espíritu Santo que nos guíe. Necesitamos ser sujetos a ti, amado Espíritu Santo. Te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Te damos gracias porque tú nos guías. Ayúdanos a dejarnos guiar por ti y no buscar desfigurar nosotros, Señor. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por la palabra que hoy recibimos. Y ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Nos vemos el martes, hermanos. No hay otro.